tal el fin de semana? Bueno, ¿qué hice yo? Decidimos con Mari hacer hoy día el programa. O sea que a partir de día vamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Hemos podido conversar con Alberto, se une también Lourdes Canales a esta programación en vivo que vamos a estar haciendo de lunes a viernes, bueno, a las 5 de la tarde, como les estaba comentando. ¿Qué hice el fin de semana? Destilar. Comencé a destilar aceites esenciales, justo tenemos un curso el fin de semana, pero lo que me ha dado mucho aprecio, mucho agrado, es que sabe de que ustedes ya están comenzando a hacer sus macerados, sus aceites macerados en casa. ¡Qué bien! Justo me enviaron, Ivonne me envió su foto, que había estado haciendo sus aceites macerados de jengibre, de canela, y qué bien, porque con estos aceites macerados luego pueden hacer cremas, hidrolatos, jabones y todo lo que se les pueda ocurrir hacer con estos aceites macerados. Así que hoy día yo decidí, dije, bueno, podemos hacer algunas pruebas y enseñarles también cómo pueden ustedes comenzar a hacer aloe vera gel en casa, porque es una propuesta bien interesante que ustedes pueden comenzar a hacer. Ahora, a veces, por ejemplo, yo en casa tengo mi propio aloe vera gel, mi propia sábila, pero en todo caso, si ustedes también pueden tenerla o también pueden comprarla en el mercado, ahí vende. Y con eso yo les voy a enseñar el truco y después qué ideas lindas se les puede ocurrir hacer cuando nosotros podemos elaborar nuestro propio aloe vera gel en casa. Nosotros podemos hacer un aloe vera en casa, aquí. Entonces, un frasco de los que ustedes tengan, ¿okay? De vidrio, y la panca de la sábila, ustedes la pueden cortar la noche anterior. Y de allí, lo que nosotros vamos a hacer es dejarla remojando toda la noche. Le va a salir una agüita roja, la bota, y después al día siguiente ya la pueden usar. Ojo, hay algunas recomendaciones que sí les quiero hacer. Si ustedes la panca, cuando la vayan a cortar, que sea lo más grueso que pueda, porque hay algunas que están todavía delgaditas. No, traten de cortarlas más gruesas. Y aparte, si es que les queda un poco, ustedes pueden utilizarlos en sus jugos, pueden usarlo en la cara, y en todo caso, si quieren dejarlo para el día siguiente, pues siempre en agua, porque si no, inmediatamente se seca, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Ya, de todas maneras, voy a cortar esta primera parte, que no la vamos a usar. Y luego, mi estilo, ¿eh? Porque hay muchos estilos, cada uno tiene su manera de cortarlo. Voy a cortar las partes de las puntas. Y ahora voy a cortarlo por la mitad. ¡Es mi estilo! Porque hay personas que tienen otro estilo. Entonces yo voy a utilizar una cuchara. Y con esta cuchara voy a ir retirando. ¿Ven? Toda esta parte transparente. Esta ya lo voy cortando. Entonces, esto de acá lo llevamos a, por eso que son tan buenas las toallitas, tenerlas a la mano. Si no, también pueden tener su papel toalla. Entonces, ahora sí voy a proceder a pesarlo. Entonces, vamos a pesarlo. Y, por ejemplo, vamos a atarearlo y vamos a colocar esto acá. ¿Ok? Y vamos a ver cuánto pesa. Porque el mismo peso que tengan
de aloe, de esta sábila, es lo mismo, ahí está, es lo mismo que vamos a utilizar. Esta cucharita la voy a dejar acá. Es lo mismo que vamos a utilizar, la misma cantidad, por ejemplo 54.5, es la misma cantidad que vamos a echar de agua. Tareamos y le echamos igual 54.5 de agua. Perfecto. Y le vamos a echar el 1% del conservador. En este caso sería 0.5 gramos, que vamos a echarle de conservador, que normalmente yo utilizo un sorbato de potasio. Por eso que estas son lindísimas, porque, ahí está, genial. Porque esta mida de 0.1 y 0.1, tiene que comprarla. Ok. Y ahora sí, esto nosotros lo movemos. El sorbato de potasio se disuelve en agua fría normal, así que no hay ningún problema, ¿ven? Ya se disolvió. Y este de acá lo vamos a guardar, le vamos a poner una etiqueta. Ahora, me van a preguntar si se puede licuar. Sí, se puede licuar, pero dejémoslo por lo menos una semana que se pueda comenzar a unir el aloe con el agua, y de ahí lo pueden batir y ya licuar y ya estaría listo, ¿ok? Este es nuestro primer producto que vamos a hacer, que es el aloe vera gel totalmente natural en casa. Sí, efectivamente, porque mañana les traigo la segunda parte, donde estoy haciendo un aceite macerado de zanahoria. Sí, sí, ya les voy a contar a mañana cómo pueden hacer ustedes sus macerados de zanahoria. Bueno, yo quería comentarles varias cositas antes de continuar sobre el tema de algunas condiciones que ustedes deben tener. Las cosas que ustedes comiencen a utilizar para su cosmética, ya no pueden, por favor, volverla a usar para la cocina, porque ya estamos comenzando a usar algunos químicos. O sea, la química no es mala, ¿ok? Tampoco no hay que satanizarla, pero sí la necesitamos. Yo siempre les pongo como ejemplo, si nosotros tomamos o preparamos un té o una infusión, ¿cuántas horas nos va a durar un día? Por más que lo pongamos en el frigider. Entonces sí necesitamos un conservador. Todo producto que tenga agua, todo producto que tenga plantas, siempre le vamos a tener que poner un conservador. Por mi lado, yo uso conservador, como conservador el sorbato de potasio. Ustedes pueden utilizar otros conservadores. A mí no me gusta dar marcas, ¿ok? Porque cada fábrica tiene sus propios productos. Entonces, a veces me preguntan, Pamela, ¿y qué emulgador tú usas? Porque yo quiero usar tu emulgador porque es el mismo, porque quiero que me quede la crema tan perfecta como te queda a ti, o cuál es el carbopol o el gel o qué sé yo que yo voy usando. Entonces, yo les puedo dar como nombre genérico si ustedes ya, porque hay diferentes fábricas acá en Lima donde ustedes pueden adquirirlos. Bueno, en todo caso, siempre nosotros estamos dando la lista de proveedores en todos nuestros cursos para que ustedes puedan llegar y comprarlos. En fin, bueno, entonces quería darles algunas recomendaciones porque seguro que ya me van a comenzar a pedir la fórmula. La fórmula es totalmente sencilla, es una relación de 1:1, o sea, si ustedes ponen 100 mililitros de agua, entonces ponga, porque un mililitro es igual a un gramo, en el caso del agua, un gramo es igual a un mililitro, un kilo de agua pesa igual que un litro de agua. Entonces, bueno, entonces ustedes colocan, en todo caso, 100 gramos de agua y 100 gramos del aloe vera. El aloe vera, como les decía en el video, tiene que ser la más gruesa. Por ejemplo, mi mami, ¿ok? Ella lo que hace en las mañanas, su sábila, la corta, y no solamente la pone en su jugo, sino también lo que queda en la panca, se lo coloca en la cara. El aloe es súper refrescante, nosotros lo utilizamos incluso para hacer los gel de aloe, ya con alcoholificantes, sobre todo para la parte de los párpados, un gel de bebinillo,
un gel de pepinillo. Ustedes saben el pepinillo, lo fresco que es, porque es súper hidratante, tiene harta agua. Entonces imagínense un gel de pepinillo con aloe vera y glicerina. Sí, espectacular, por supuesto. Sí, ¿dónde encuentro todas esas fórmulas? Pues nosotros tenemos el recetario que es este de acá. Sí, ese es un recetario donde hay más de 120, bueno, 126 fórmulas exactas, ¿ok? Donde nosotros estamos colocando formulaciones de recetas para temas faciales y temas corporales. Se encuentran exfoliantes tanto faciales como corporales, limpiadores de maquillante, desodorantes, hay un montón de desodorantes. Está lindo. Cualquier cosa me pueden escribir, me pueden enviar un WhatsApp o escribirme a la página web y nosotros les damos toda la información, cómo pueden comprarlo en la misma página web del instituto. Si se les complica mucho el PayPal y todo eso, pues podríamos también darles alguna cuenta aquí en el Perú. Pero eso es otro tema. Entonces, yo otro también que les había preparado un video adicional hoy día, porque hay mucha gente que me pregunta, Pamela, ¿cómo puedo hacer los aceites esenciales? Mire, si bien es cierto que, bueno, el día de mañana vamos a ver macerados, ¿ok? Pero hay personas que pueden hacer unos macerados donde van a obtener los principios activos igual de las plantas. No es en su concentración total como es un aceite esencial, pero es un aceite diluido, es un aceite infusionado, por ejemplo, un aceite infusionado en eucalipto, en jengibre, que lo pueden ir utilizando como un aceite capilar. Ya lo habíamos hablado el día jueves de la semana pasada. Entonces, pero sí podrían ustedes hacer aceites esenciales. Aquí en el Perú hay varias fábricas que hacen ya alambiques, que yo les puedo dar también los proveedores porque tengo varios que son amigos. También pueden traérselo por AliExpress, ¿ok? Que hay unos también en acero inoxidable fabuloso. Entonces, hay varias alternativas ahora, bueno, por ahora no tanto, pero de aquí a unos meses ya van a estar abiertas todas las importaciones, entonces vamos a poderlas comprar normal. Destilar es precioso, a mí me encanta destilar. Porque cada vez que yo destilo, realmente es toda una aventura. Porque tú vas conectándote con las plantas y vas descubriendo sus secretos, ese espíritu de la planta que te va diciendo por aquí, por allá. Yo destilé enebro, bueno, hice ginebra. Ese es un video que estoy armando para enseñárselos, porque esa es toda una historia que después les voy a contar. Pero yo sí estuve destilando este fin de semana laurel. Entonces aquí les he hecho un pequeño resumen de lo que pude destilar para que ustedes vean toda la, realmente, tan linda la historia que puedo compartir con ustedes. A ver, ¿qué pongo? Ok. Entonces lo voy a poner listo para compartirlos con ustedes. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Hoy día vamos a destilar aceite esencial de laurel. Yo tengo un laurel precioso. El laurel es elegante, fragante, lleno de propiedades terapéuticas. Cuenta la historia que Dafne estaba perseguida por el dios Apolo y que iba corriendo y no quería que la cogiera. Así que le pidió a los dioses que la convirtiera en algún árbol para que no la pudiera coger Apolo y la convirtió en el laurel. Hoy día vamos a destilar al laurel.
estamos viendo. Es que hay muchos trucos para destilar aceites esenciales. O sea, y hay también diferentes técnicas para poder destilar aceites esenciales. O sea, una cosa es destilar flores, otra cosa es destilar cítricos y el resto. Entonces, en el resto es el que tú sí puedes destilar en los alambiques. El alambique fue descubierto o fue creado por Avicenna recién en el año 1100. Entonces, desde ahí es que se conoce toda la historia de la elaboración de aceites esenciales. Aquí en el Perú, yo estoy apoyando algunas comunidades en el Cusco, donde nosotros nos vamos a destilar. El año pasado estuvimos destilando 2 veces el año pasado y el anteaño, si no, fuimos 3 veces a Cusco. Entonces, destilamos allá en Cusco a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, muña, romero, molle, cúrcuma también han comenzado a destilar los chicos, realmente están haciendo un trabajo increíble y yo les puedo decir que esas plantas sí son totalmente orgánicas. Claro, ¿qué significa orgánico? Ustedes me dicen, bueno, orgánico realmente es una certificación, entonces en todo caso totalmente natural. ¿A qué me refiero con que sea natural? Porque no tienen estrés. Allá en estas zonas, a más de 3.700 metros, primero que los pueblos no llegan, los buses ni los micros, llegan una vez a la semana. Entonces, el agua que usan es agua de manantial, el fertilizante es totalmente natural de los mismos animales. O sea, realmente, aparte que es toda una historia increíble. Nosotros llevamos grupos para destilar allá, como que también apoyamos a las comunidades y nos quedamos 3 y 4 días con la gente de la comunidad, compartiendo, comiendo con ellos, cocinando, hilando. Entonces, es toda una historia muy, muy bonita. Yo creo que este año, bueno, por toda la situación no lo vamos a poder hacer, pero ya les podré pasar para que ustedes puedan compartir con nosotros el próximo año. Aparte que también conocer un poco de la cosmovisión andina, cómo ellos ven esa conexión con la tierra, con la divinidad, ese binomio que hay entre la divinidad y la sanación o la enfermedad. Realmente la cosmovisión, entender la cosmovisión andina es entender su espiritualidad y es un poco nuestra historia también, y de la cual cada vez que uno ingresa más, yo he recorrido tiempos con abuelos, con abuelas, tengo una maestra espectacular que es Irma Morales, quien yo quiero mucho, y a todas las personas que me han ido acompañando durante estos años, porque para los que no saben, pues yo he hecho toda una investigación sobre la aromaterapia andina, o sea, la aromaterapia desde la cosmovisión andina, y he hecho un libro que se llama El Maestro del Aroma. Es muy interesante, ustedes pueden verlo en la página web, y también tenemos un curso, no lo tenemos en formación online. Ahora, las personas que me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un curso digital y un curso online? Un curso digital, un curso virtual en todo caso, ustedes les dan las claves, entran y ahí encuentran ustedes toda la información. Cuando es un curso online, ya es cuando ustedes tienen las videoconferencias y van interactuando con los profesores. Es todo un tema muy, muy interesante. Bueno, entonces ahora sí me queda pasar a presentar a quien es nuestro auspiciador principal, y estamos de regreso, por supuesto, con jabones. Yo sé que a ustedes les encanta jabones y tengo una sorpresa con ustedes.
¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy día quiero compartir con ustedes un secreto, así entre tú y yo. Porque tú sabes de que normalmente a mí me preguntan cuando yo saco, no sé, de mi cartera alguna tarjeta de presentación o mi agenda, no sé, algo. Y toda la gente dice, wow, qué rico huele, qué le has puesto. Entonces yo digo, secretos de aromaterapia, por supuesto. Así que hoy día voy a compartir qué cosa le pongo yo adentro de mi cartera para que todos mis productos que estén dentro huelan. Así, ya saben, la próxima vez que den un pañuelo, una tarjeta de presentación o abra su agenda, van a estar igual que yo, oliendo. Simplemente aromática. Así que ya van a saber cuál es mi secreto. Bueno, por ahora el secreto va a ser cómo nos vamos a comunicar o con quién pasamos a comunicarnos. Pues sí, nos pasamos a comunicar con nuestra profe de jabones. A ver, ¿dónde está nuestra profe de jabones? A ver. Sí, ya, ahí viene la musiquita. ¡Buenas tardes, Mari! ¿Cómo estás? Ahí un ratito para hablarte, un ratito para que te vean. Ahí está Mari. ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¿Qué estás tomando? ¿Cafecito? Agüita. Mira mi tacita también, yo estoy con mi tacita también de aromaterapia. Ahí va. A la distancia, Mari. Oye, Mari, te tengo una sorpresa, te cuento primero, pero yo creo que primero conversamos y de ahí te paso la sorpresa, porque habíamos hecho un video institucional de todas las respuestas que habían enviado, todos los videos que habían enviado, así que, si te parece, un ratito lo voy a pasar, creo que todavía no lo has visto. Así que un ratito colgamos para pasarlo y que lo veas, ¿sí? Ya, listo, genial. Ahí vamos. A mí la técnica que en verdad me encantó, aparte de todas, fue la del jabón para afeitar. Saluda a Pati, yo vivo en Huancayo. Mi técnica favorita es la de los 3D. Hola, vamos a hacer el jabón marmoleado. Mi nombre es Rocío y la técnica que más me ha gustado de todo este challenge es la técnica de jabones en 3D. Hola, mi nombre es María Astudillo, soy de Chile. Pero la que más me gustó fue la técnica de marmoleado. Bueno, vamos a hablar sobre la técnica del jabón marmoleado. Porque no solo los hombres se afeitan, entonces nosotros también muchas veces no nos gusta hacerlo con cera. Y el hecho de que podamos hacer un jabón especialmente para que no nos deje la piel irritada y nos facilite mucho más, me pareció genial. Fue espectacular. Nunca pensé que podrían haber o hacerse tanta variedad de jabones. Primero vamos a cortar la glicerina. 100 gramos de glicerina lo vamos a llevar al microondas a derretirlo. Evitando de que vaya a hervir la glicerina. Y cuando ya esté bien derretida, agitamos, verificamos de que no queden nada por derretirse, que no haya grumos. Nos echamos alcohol para evitar las burbujas. Una vez hecho esto, vamos a agregar el color y el aroma. Y luego ya colocamos la glicerina derretida en el molde. Dejamos que seque para poder retirarlo del molde. Me parece muy interesante que al mezclar dos tipos de colores pueda salir algo tan bonito. Y con eso terminamos la técnica de marmoleado. Mi idea es trabajar jabones terapéuticos. Muchas gracias por habernos enseñado las técnicas y a ponerlas en práctica. Bueno, igual voy a seguir practicando. Gracias. Muchas gracias. 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 Chao. Agradecida de todo lo que enseñan. Gracias. Realmente yo tengo que agradecer a todas las personas que participaron enviándonos sus videos de todas sus preferencias, de sus jabones, de las técnicas de jabones. Pero ahora sí, voy a conectarme con Mari nuevamente para que ella nos dé para conversar un poco.
Marita, estamos de regreso. ¿Qué tal? No te veo, ya, creo que no te sí, veo. Ahora sí me ves. A ver, entonces te conecto. Ahí está, para que todos te vean. ¿Qué, qué te pareció el video? Está lindo. Oye, creo que a todo el mundo le gustó mucho la técnica de marmoleado. Marita, creo que estás haciendo eco con tu sonido. ¿Tú crees que podrías bajarlo? Escucho un acabo de apagar el sonido. Ah, ya, bacán. Sí, porque estaba escuchando un retorno. Mari, ¿no te hizo recordar viejos tiempos? Sí. Yo sí, hablaba con la verdad Carito. Es que sí. Sí, yo hablaba con Carito ahora y leo, y Carito es de Ecuador. Ella está estudiando con nosotros el máster de aromaterapia y ella también envió un video y es una de las vedettes. Yo les llamo vedettes, no se vayan a ofender, es una manera de hablar, ¿no? Y yo le digo, oye, ¿qué te pareció? Estás de vedette. Y me dice, ay, sí, yo no probé la certificación. Bueno, eso me comentaba, ¿no? Cierto. Verdad, me estaba pensando sobre el tema de la certificación. Justo tengo varias chicas que me han estado escribiendo y me han comentado que han estado estudiando, que se han puesto pilas así, bien así, metidas en raya, para poder aprobar la certificación. Pero, no sé, ¿qué opinas si abrimos la certificación, pero solamente para las personas que dieron el primer examen? Porque hubieron 95 que se registraron. Lo que pasa es que hubieron muchos problemas. Sería solo para esos 95, nada más. Que más o menos como ya conocen la forma de ingresar y cómo pueden dar el examen, o sea... La metodología. Claro, la metodología. Pero que ya están registrados, o sea, no que me van a llamar, claro, y que después me dicen estafadora. No. ¿Estafadora de qué? ¿Cuánto le cobré? Error. Entonces, okay, podría ser. Bueno, yo lo estuve conversando con Carito ahora, y yo también le dije lo mismo. Leo, mira, yo te abro a ti para que tú puedas darlo por segunda oportunidad. Mira, y justo creo que hemos hecho telepatía. Ok, piénsalo bien, ¿cómo lo podemos armar para poderlo lanzar? O sea, la idea sería que la gente que ya ha dado el primero, solamente ellos, o sea, ya no aceptar gente nueva. Gente nueva no, o sea, los que ya dieron el primero. Los que no se registraron, ahí nomás quedaron. ¿Ya? Uh-huh. A ver, piénsalo bien, dale la vuelta y lo lanzamos, ¿no? Para que puedan dar el examen, decimos, pero 2 días nada más. O sea, sí, ya no tanto sábado, tiempo, una semana no. Una semana, porque una semana después me loquea. Ya, entonces, sí, creo que un fin de semana puede ser. No, pues déjame trabajar, déjame descansar fin de semana. Después el fin de semana me tienen llamando. Podría ser, ¿ah? Ok. A ver, opinen, pues. A ver, escriban, chicas, a ver qué opinan. ¿Regresamos la certificación o no regresamos la certificación? Que escriban por las personas que están ahorita en el Facebook, si están de acuerdo o no. Y... hacemos una encuesta. Una encuesta. Hacemos una encuesta. Chicas, ¿quieren que regrese la certificación? ¿Sí o no? No, nadie me contesta. Oye, bueno, ¿qué tenemos para hoy día? Piénsalo bien, lo planteamos y lo lanzamos. Pero eso sí, por favor, ya, día de semana, por ejemplo, que el examen solamente puede ser dado, Mari. Sí. ¿Ya? Okay. Okay. Que el examen solamente pueda ser dado miércoles y jueves. Ok, el miércoles desde las 8 de la mañana hasta el jueves ponte 6 de la tarde. ¿Algo así? Sí, más o menos, algo así. Y se cierra. Se abre y se cierra. Ya, los que dieron el examen bien. Yo creo que ya con segunda oportunidad, porque, oye, de los 95 que se registraron, solamente aprobaron 6. Bueno, ok, sí. Tenemos que seguir con el programa y todavía tenemos los jabones. Marita, cierto. A ver, voy a ver el tema de tus jabones. ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué jabón vamos a hacer hoy día? No, hoy día vamos a hacer un jabón antiedad con vino. Igual, primero les voy a enseñar, bueno, van a ver lo que es el video y después les voy a dar alternativas de cómo pueden utilizar los distintos aceites esenciales para elaborar el jabón también. En el caso que no tuvieran vino, por ejemplo. Ok, entonces, ¿estamos retornando? ¿Sí?
para que regreses con tus fans, para que puedas contarle de qué se trata el jabón. Oye, porque la vez pasada me sacaste un jabón aclarante y la gente te llamaba para escribirte, ¿y qué es aclarante, no? Ahora te van a decir, ¿qué es así? Ok, estamos de retorno, ahorita venimos. Dale, listo. Pero tú sabes que a veces puede pasar de que no sobra vino. Sí, sobre todo cuando es vino tinto. Ah, ¿y qué podemos hacer? En ese caso, un jabón con vino. Ahí está, día 24. Uy, se me fue la voz. Día 24. Jabón con vino. Le estoy haciendo así para que... Aquí. Entonces, jabón con vino hoy día. Cuéntanos un poquito, Marita, en qué consiste el jabón con vino. ¿Qué es lo que vamos a trabajar primero? ¿En qué consiste la elaboración de un jabón con vino? ¿Cuáles son las propiedades del vino? Y si tú sabes de que hay líneas, solamente de vino, ¿ah? El vino es buenísimo crema para cutis. Crema de vino, gel de vino. Es buenísimo, ¿por qué? Porque el vino les va a ayudar a atenuar las arrugas, les va a ayudar a que la piel del rostro tenga como que un aspecto más saludable, o sea, se va a ver más rosada. Es muy recomendable utilizar el vino. Oye, y a veces cuando hacemos jabones exfoliantes, que creo que fue en el día 19, tendrían que buscar la técnica del día correspondiente del jabón de exfoliante. También podríamos utilizar las pepitas. Claro, pueden usar las pepitas de la uva. La vez pasada Elizabeth nos trajo. Uh-huh. Hay que hacerle el cherry, Elizabeth. Elizabeth es una amiga de acá de la casa que tiene su viñedo en Inahuana. Creo que ya hemos hablado de ella. Y ella, que, ojo, también está donando jabones para el concurso, ¿sabes? Vino. Sí. Sí. ¿Qué dije? Jabones. Ay, no, vino. Estamos pensando en jabones. Sí, nuestra vida es de jabones. Aquí, ya te empecé. Ok, listo. Entonces, ahora eso vamos a derretirlo. Ya ingresé el moldecito con el que vamos a trabajar. Sí, ya la gente que nos ha seguido ya sabe un poco ya las partes. Y ahora lo que necesitamos es pesar vino. ¿Vino? ¿Cuánto? Vamos a colocar 5 mililitros aproximadamente. Ay, mira, justo aquí tengo un macerado de vino. Ok, bueno, aquí Antonella nos está preguntando... que le llamó mucho la atención sobre que es un macerado de vino. Entonces, este es un vino, ¿ok? Que le hemos puesto flores, especies como canela, clavo de olor, y lo hemos dejado macerar como unos 15 días. Entonces, de ahí te queda el vino, pero con olor a flores. Es totalmente distinto pues al vino normal, ¿no? Que bueno, ya sabemos que el vino tiene, pero está bien rico. ¿Quieres oler? Ok, listo. Buenazo, ¿no? Sí. Aquí. Ya estamos. Ok, entonces ahora vamos a colocarle alcohol. Antonella se ha quedado encantada de tu vino macerado. Es delicioso. No se toma. Podría tomarse. Podría tomarlo, claro. Claro. Porque todo lo que le has puesto son plantas, flores, y es vino para tomar. Uh-huh. Ok, entonces ya tenemos el cine derretido, le vamos a colocar el vino. ¿Tú tienes el alcohol? Sí, aquí está. Ok. Lo revolvemos. Esto es para evitar, ya saben, la natita. ¿Cuál vas a utilizar? Ah, me dijiste ¿no? Sí. Ok. Ok, y en este caso lo vamos a dejar sin color. Yo, sinceramente, ¿qué tipo de vinos les recomiendo? Vino tinto. ¿Dulce, semidulce? Borro, no me digas. Semiseco. A mi mamá le encanta el vino, pero dulce. Ese de misa. Oh. Sí. Ya estamos. Alcoholcito. A mí sí me gusta semiseco. Ok, día 24. Jabón con vino.
Bueno, entonces ahora nos vamos a conectar con Mari para que ella nos dé un poco de sus apreciaciones, algunos comentarios que tengan que hacer. Marita, ahí estamos. Marita, algún... ¡Uy, te veo en negro! No te veo. ¿Cómo estás? ¡Ah, ya te veo! Ya te vi. Pero te voy a bajar un poquito el volumen porque si no vamos a dejar sordas a todas las personas que nos están escuchando. Oye, Marita, antes de que me vaya a olvidar, tenemos una promoción. Te cuento de los jabones de glicerina. Promoción. Ta, 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 ta. Por cada 4 bases de glicerina le obsequiamos una. ¿Qué te parece? Ay, está bien. Me gusta. Sí, preciosa. Ahora, hay varios que han ganado las glicerinas la vez pasada. Ganaron como medio kilo cada una. Pero como todavía no está abierta la tienda, por si acá estamos, solamente los podríamos enviar con el delivery, o sea, no hay otra opción, a menos de que esperen hasta el 11 de mayo para que vayan a recogerlo a la tienda, ¿ok? Pero para las personas que desean que le enviemos por delivery a su casa, porque tengo harta gente que me está llamando, la promoción es 4 bases de glicerina de 1 kilo y le obsequiamos la quinta. ¡Yay! Ok. Vamos, cuéntanos un poquito del jabón con vino, Mari. Ah, ok. A ver, chicas, les comento un poquito. La función del jabón con vino es, bueno, uno, yo les recomiendo que trabajen con vino tinto, así como yo les comentaba en el video, porque no solamente por el resveratrol que tiene, sino también por la cantidad de flavonoides. Los flavonoides son los antioxidantes que posee el vino. Entonces, el vino tinto contiene mayor cantidad de flavonoides. Es más, hay distintos estudios que indican que, por ejemplo, el vino en sí tiene una mayor cantidad de antioxidantes que la misma vitamina E, 50 veces más, y 30 veces más que la vitamina C. Entonces, los antioxidantes son muy potentes, al menos en el vino. Y esto nos va a ayudar a eliminar lo que son los radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno lo que hacen es, vuelven flácida la piel, te generan arrugas, te generan manchas, básicamente eso. Entonces lo que hace el jabón con vino es devolverle la elasticidad a la piel, o sea que no sea tan chorreada, ¿no? La firmeza a la piel. Claro que... Y actúa esto también como un antiarrugas, pero no es que me coloco o me hago una mascarilla con vino y automáticamente se me van todas las arrugas. No, las atenúa de a pocos. Entonces, por ejemplo, chicas, este jabón con vino, ustedes pueden utilizar de concentración, o sea, de vino, entre 5 y un 10%. Pero esto aquí ustedes también lo pueden, potenciar con aceites vegetales, que puede ser el aceite de rosa mosqueta, el aceite de argán, o también con aceites esenciales, que puede ser, por ejemplo, el aceite esencial antiedad, básicamente, que puede ser el de ylang-ylang, el de rosa, el de incienso. Pueden utilizar la mirra también. Entonces, pueden trabajar con cualquiera de esos. Es importante también que manejen bien las dosificaciones, porque recuerden que es un jabón facial. Entonces, van a utilizar un 0.5%, si no me equivoco, para un jabón facial de aceites esenciales. Entonces, chicas, manejen bien sus dosificaciones. Ya después les damos lo que es la receta. Y básicamente eso. Creo que todo. Rita, yo tengo aquí varias consultas, porque cositas que quiero adicionar a lo que tú has dicho. Porque si bien es cierto, el jabón lo podemos utilizar como un anti-age, eso sería parte de todo un... grupo de productos que podríamos hacer, o sea, una crema de vino, un gel de vino, una loción que tenga vino. He visto que lo recomiendan mucho para la caspa, entonces lo puedes como que utilizar con algún aceite esencial de tomillo, o de repente con un macerado de ajos, bueno, y después te hará muy bien el cabello para no oler a ajos. Entonces, lo puedes utilizar en muchos productos cosméticos. Es más, últimamente se ve que hay muchas marcas que han sacado una línea de vino. Claro, y lo va complementando. Mira, entonces, por ejemplo, las personas que quisieran hacer un curso más completo, nosotros tenemos el curso de perfumería, cosmética y jabones, que podría ser una opción.
para complementar toda una línea, en caso que, porque la vez pasada también fue un chico, ¿te acuerdas? A estudiar porque tenía su, su fundo, me parece, de, ¿cómo se llama esa fruta roja? Granada, granadilla, una rojita que tiene bastantes pepitas. Granada, creo que se llama. Sí, es Granada. Granada. Sí. Y él fue y estudió con nosotros y realmente estaba porque tenía harta vitamina C también y quería hacer toda una línea así completa de solamente ese producto. Es una opción. Bueno, entonces, otra cosa que quería decirte, Marita. Me escribió también una niña donde me hablaba de que estaba confundida. Sí, en los jabones, había jabones, porque veía que a veces había jabones que tú habías hecho con aceites esenciales y otros jabones con fragancias. Entonces me preguntaba cuándo se usan fragancias y cuándo se usan aceites esenciales y si es lo mismo. Ok, primero, no, obviamente no son lo mismo. El aceite esencial es el que proviene directamente de la planta, o sea, tiene todas las propiedades, todos los principios activos de la planta. Mientras que la esencia o la fragancia es solamente aroma, no tiene ninguna propiedad cosmética, ninguna propiedad para la piel, solamente huele rico. Esa es la diferencia. Entonces, en base a eso, si yo voy a elaborar un jabón que quiero que tenga propiedades para la piel, debería utilizar un aceite esencial. Pero si quiero elaborar un jabón que solamente huele rico, bueno, pues solamente utilizo una fragancia. O sea, por eso es que trabajo a ambos tipos. Claro, dependiendo del sabor que quieras hacer, claro. Que sería como lo que tú llamas decorativo, cosmético y terapéutico. ¿Mm? Un decorativo solamente que decora y huele rico. Claro, huele rico. Se lo puedo tener en el baño como para aromatizarlo, por ejemplo. Genial. Bueno, mira, mañana yo voy a hacerte cuento un poquito, voy a continuar con este tema de macerado, así que mañana les voy a enseñar a hacer un macerado de zanahoria. ¿Cómo pueden hacer un macerado de zanahoria en su casa para un anti-age? Así de que a lo mejor podríamos hacer algún jabón con algún aditivo vegetal, como que podemos enseñarles a utilizar un aceite vegetal infusionado a tu jabón. Digo, ya, ¿no? Para que complementen líneas, ¿qué te parece? ¿Sí? Uh-huh. Ok, genial. Sí, está perfecto. Perfecto. Bueno, me preguntan sobre la promoción. Sí, es de 4x5. Mándenme un WhatsApp y yo les doy todas las indicaciones porque los repartos los hacemos los jueves. Es una logística que tenemos. Bueno, Marita, muchísimas gracias. Y bueno, claro, ahorita ya pasamos a que vean nuestra publicidad de jabones. Y ya nos estamos viendo el día de mañana, Marita. Nos vemos. Sí, gracias. Continúa Lourdes después de este spot. Más importantes que ahorita estamos pasando con el aislamiento es también las personas mayores que viven en casa, porque ellas también pueden llegar a estresarse. Entonces me contacté con una gran amiga, ella es Lourdes Canales, ella es gerontóloga y vamos a estar con ellas en contacto también para que podamos conversar un poquito sobre todos estos días, sobre cómo poder llevarlo mejor
Y lo bueno es que ella también es terapeuta holística, o sea que nos va a poder indicar qué flores de Bach, qué aromaterapia pueden utilizar. Así que lo primero es conectarnos con Lourdes Canales. A ver, Lourdes, ahí va la musiquita clásica de la conexión. Llamando a Mari. Ok, qué pasa que la tenía programada, pero ya me di cuenta, todo es salvable. Ahora sí, estamos comunicándonos con Lourdes. Yo decía, qué raro, ¿por qué no me contesta? ¡Aló, Lourdes, querida! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lourdes? Un beso grande, hermana. Un beso grande. Sí, después de cuántas lunas, acá estamos. Oye, sí, mujer. Oye, cuéntame, tú eres especialista en gerontología. ¿Cómo nosotros podemos, porque tenemos a nuestros padres que son mayores, a los abuelitos en casa, y yo tengo varias primas que me están llamando, diciéndome, ay, no sé cómo hacer, se aburren en casa, se deprimen. ¿Qué nos podrías recomendar tú? Poder manejar el tema mejor con nuestros abuelitos o con nuestros padres. Bueno, te cuento. Yo soy gerontóloga, especialista en lo que es todo lo que es el tema de envejecimiento. Trabajamos, bien es cierto, la gerontología trabaja con todo lo que es el tema del adulto mayor, pero a su vez también trabajamos con todas las edades, porque si bien es cierto, todos vamos a llegar, es un reto ahorita de vida llegar a la vejez, lo cual es algo importante, ¿no? Aprovechar su, mejor dicho, aprender de su experiencia. Y eso es algo que lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es tener paciencia, ¿no? Tener paciencia, tener respeto. Nunca se les dice mamita, papito, se les llama por su nombre. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Luego, si tenemos adultos mayores en casa, siempre preguntarles, ¿no? No porque estén mayores, tenemos que dejar de tenerlos en cuenta, al contrario. Siempre preguntarles qué es lo que quieren, cómo lo quieren, ¿no? Hay momentos en que sí, ya ellos pierden cierta noción del tiempo. No se llegan a ubicar en tiempo-espacio, porque es parte del proceso de envejecimiento. Pero nunca se les debe dejar de preguntar qué es lo que quieren. Eso es como una manera de tenerles respeto a ellos. Siempre se les tiene que preguntar qué es lo que quieren, ¿no? Empezando por ahí. Luego, en estos momentos tan duros que tenemos de estar todos en casa, no poder salir, es considerar qué es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y entre las cosas que podemos sugerirles que puedan hacer es, por ejemplo, pintar, ¿no? Pintar mandalas, pintar cosas que ellos quieran, ¿no? O también otra cosa que en casa se puede tener, ¿no? Y, bueno, sí. Nosotras de nuestra edad podemos todavía tener ciertos, por ejemplo, ciertos recuerdos, ciertas fotos impresas, ¿no? Entonces, quizás en algún momento cuando se pueda ya salir, poderles imprimir algunas fotos para que ellos lo tengan como un recordatorio frecuente. Es importante eso. Y después, por ejemplo, si vamos al tema de la aromaterapia, ¿no? Hacer, por ejemplo, ejercicios con ellos que son muy saludables, es el hecho, por ejemplo, que ellos toquen hojas frescas. Por ejemplo, algo que podemos conseguir con mucha facilidad, saliendo una sola vez y una sola persona, es, por ejemplo, ciertas hierbas aromáticas que las encuentras en cualquier parte, como la manzanilla, como el romero, la hierba luisa, ¿no? Entonces, todas estas hierbas son frescas y ellos las pueden tocar, porque algo importante que ellos tienen que reconocer o volver a reconocer son los aromas. Los aromas, como sabemos, son los aromas son sentidos primigenios, es decir, no los olvidamos a pesar del tiempo. Entonces, podemos hacer ejercicios en casa plantas frescas, como la manzanilla, que es tan fácil de conseguir, y les podemos preguntar, tocan las plantitas, tocan el aroma de la manzanilla, y preguntarles qué cosa les recuerda ese aroma. Ese es un ejercicio. Y que nos cuente, por ejemplo, qué es lo que hace con la manzanilla, para qué sirve la manzanilla. Son cosas que ellos van a evocar el aroma y a su vez van a recordar. Entonces, es un ejercicio no solamente de olfativo para
reforzar su sistema olfativo en cuanto a la sensación olfativa, sino que vamos a evocar recuerdos. Y los aromas siempre, siempre nos van a evocar recuerdos. Dime, yo creo que, por ejemplo, uno de los temas más complicados es el tema del insomnio. Porque ayer conversaba con una prima y me decía, Pamela, ya no sé qué hacer. Porque ya todos los días son iguales. O sea, no hay una que, o al menos el día martes que iba a misa y el día miércoles, o sea, como que iba a jugar con las amigas. O sea, como que había una actividad cada día. Entonces, como que ahora ya no hay actividades y todos los días son lo mismo. Y no tienen la misma tecnología de nosotros de poder, bueno, hacer un WhatsApp en línea. Entonces, me decía, todos los días son iguales y ya, bueno, y a veces no quieren salir, no hay manera de cómo se ponen tercos. Bueno, no sé si terco es la palabra, pero un poco difíciles. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, si bien es cierto, si él tenía, por ejemplo, la persona esta que mencionas, tenía la costumbre de salir, por ejemplo, a jugar cartas, a verse con las amigas, entonces podemos hacer un día un ejercicio en casa. Entonces, en vez de sacar, por ejemplo, la sacamos de la habitación, de su habitación a la sala, y se encuentra en la sala con los que son miembros de la familia jugando cartas. Entonces, la animamos, la invitamos a que ella también juegue cartas con nosotros, ¿no? Y hacemos juegos sencillos, simples, como los que ella hubiera hecho si estuviera con sus amigos. Entonces, esa es una dinámica que la va a sacar, por un momento la va a llevar a ese espacio que ella ya compartía con sus amistades. Otro es otro momento en que podemos, por ejemplo, nosotras sacarla del esquema de que está encerrada en la casa, es, por ejemplo, hacer un postre que ella hace. Entonces, le decimos a ella, a ver, enséñanos a hacer el postre. Y todos, de una u otra forma, participan. Entonces, estas son dinámicas que podemos tener en casa para sacarlas un poco del esquema que solo están en la casa, ¿no? Y es importante que interactúen en diferentes momentos, un ratito aunque sea, cada uno de los miembros de la familia. Si bien es cierto, hay un cuidador principal, que es el que siempre está detrás, ¿no? En algún momento entre otra persona, luego entra la otra persona, que puede ser el nieto, el hijo, la hija, no sé. Puedan turnarse, sí, momentos 5, 10 minutos para que ella no solamente vea a una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre, qué sé yo, hacer, ella hace una riquísima arroz con leche, por ejemplo. Ya, entonces, a ver, abuelita, dinos, ¿cómo haces el arroz con leche? ¿No? Y de alguna otra manera, todos de alguna otra manera interactúan para que aprendan lo que ella está haciendo. Es no solamente darle un protagonismo en ese momento, sino también aprendemos, ¿no? Y es darle la importancia que muchas veces los adultos mayores no lo dicen, pero necesitan la atención de las personas que están en su alrededor. Es difícil en estos momentos, estamos todos bastante nerviosos y con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, pero esas son cosas que la podemos manejar nosotros, pero a ellos hay que darles un espacio, hay que generar un espacio especial para que ellos se sientan bien, se sientan atendidos, acogidos, y valoremos también su experiencia, ¿no? Eso es algo muy importante, respetar sus espacios, ¿no? Si, por ejemplo, pues habitualmente, qué sé yo, en el día no hace siesta, pero un día se le ocurre y quiere hacer siesta, déjenlo que haga su siesta, ¿no? ¿Qué le habrá? Pues 20 minutos, media hora, a lo más una hora. Tampoco no mucho, porque si no, ya en la noche no duerme, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, a veces es complicado porque ellos, por de acuerdo a la edad, después de los 80 años, normalmente empieza a cambiar lo que se llama el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo del sueño. En muchos casos se altera, es decir, están completamente despiertos en la noche y en el día duermen. Entonces, si no tiene hábitos de dormir de día, mejor. Quiere decir que de noche va a tener más opción de poder descansar. Pero hay otros, yo conozco varios adultos mayores que por nada del mundo duermen de día, solamente duermen de noche. Y otros que va hasta 20 minutos y se despiertan como si hubieran dormido horas, lo cual es bueno. Pero esos son hábitos que se van haciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta y prestar atención a cuáles son sus hábitos, cuál es lo que siempre hace. Y en medio de todo lo que hace, generar espacios especiales donde toda la familia se ponga de acuerdo y lo acompañe en esos espacios. Y ahora también el tema del ejercicio. Porque tienen que caminar. Tú sabes, disculpa que te interrumpa. La abuela de mi mamá, yo recuerdo esto, lo tengo clarito. Bueno, yo no la conocía, la abuela. O sea, sería mi bisabuela.
Yo no lo conocí. Claro. Pero algo que siempre me dijo mi mamá, bueno, me decía mi abuelita y me dijo mi mamá, es que la abuela, o sea, la bisabuela, decía que ella nunca se sentaba. Ella se sentaba solamente porque, ya cuando tenía que almorzar o ya en la noche. Porque si se sentaba, ya no se paraba. Entonces, como que es una cosa como que está ya así metido en nuestra cabeza. Mi mamá todo el día no se sienta, está... Yo creo que también lo tiene, ¿no? Pero, ¿qué pasa eso? O sea, las personas si no hacen ejercicios y ya, si nosotros que estamos mayores, bueno, no mayores, pero ya somos adultos, y no hacemos ejercicios, podemos, nos volvemos flojos, pues también no solamente podemos engordar, sino que también ya pues nuestros músculos, ¿no? Claro, claro, sí. Pero ahí, por ejemplo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la edad del paciente, ¿no? La edad del paciente es importante para ver qué tipos de ejercicios pueden hacer. No todos pueden hacer todo, ¿no? Considerando eso. Algo que sí pueden hacer todos, así estén sentaditos, es, por ejemplo, movimiento de manos y movimiento de los brazos, perdón, movimiento de los brazos. Subir y bajar los antebrazos, luego los dedos. Siempre, por ejemplo, para lo que es la, para evitar o amortizar la artritis de las manos, es, por ejemplo, que siempre tengan plastilina a la mano. Plastilina a la mano. Con la plastilina pueden coger, que sean, por ejemplo, bolitas de plastilina grandes o chiquitas y moverlas. Armar bolitas, hacer cosas pequeñas. Por ejemplo, un ejercicio de motricidad fina que yo siempre hago es que hagan bolitas pequeñas de plastilina o si no, se cortan pedazos de papel suaves, por ejemplo, que puede ser papel toalla, ¿no? Que es suave, hagan bolitas y hagan bolitas de diferentes tamaños y a su vez los puedan pegar en un dibujo. Entonces, eso es trabajar, por ejemplo, la motricidad fina, ¿no? ¿Para qué? Para que muevan las articulaciones pequeñas de nuestras falanges, de nuestros dedos. Otra cosa que también pueden hacer, por ejemplo, es coger granos. Por ejemplo, pones en una bandejita granos de diferentes colores, que puede ser el frijol negro, el canario, el panamito, qué sé yo, ¿no? Y ellos puedan coger con la punta de los dedos los tamaños de los diferentes granos y ponerlos en diferentes bandejas. Eso es un ejercicio de motricidad fina, ¿no? Y eso no solamente es la motricidad fina, de poderlo coger, ¿no? O sea, la forma de hacer pinza con la mano, sino también es la coordinación. ¿En qué vasija pone qué grano, de acuerdo al color, y a qué tipo de grano es, ¿no? Y eso se puede hacer también con objetos. Por ejemplo, en una bandeja pones diferentes objetos, medianos y pequeños, y la indicación es que ponga en cada bandejita, afuera, qué cosa corresponde a qué. Por ejemplo, si son relojes, ya, todos los relojes los pones en esta. Todo lo que son, qué sé yo, de plástico, lo pones aquí. Todo lo que es de papel, lo pones aquí. Y así, diferentes cosas. Todo está en un solo lugar, pero él tiene que aprender a identificar qué cosa es qué y a qué bandejita va. Entonces, espectacular. Eso es algo que parece mentira, claro. Los ayuda a recordar, ¿no? Y los mantiene entretenidos mucho tiempo. Lourdes, te voy a tener que tener en este espacio todas las tardes para que nos hables, nos des algo, una opinión más de cómo poder tratar a nuestras personas mayores, pero también nosotros, ¿no? Aparte de que tú eres terapeuta holística. Lourdes, se nos ganó el tiempo y todavía me falta un enlace más. Nos estamos viendo mañana a la misma hora. Tan rápido se pasó el tiempo. Sí, se ha ido rapidísimo, pero es que así es cuando es interesante los temas. Lourdes, mañana nos vemos a la misma hora. Sí, todas las preguntas, exacto, que tenga. Te sí, no tengo tu celular, pero ya mañana lo voy a poner en el... No, me olvidé colocarlo en los créditos, pero mañana ya lo pongo para todas las personas que quieran conectarse contigo. Muchísimas gracias, Lourdes. Ya. Un beso. Mañana ya, nos gracias, vemos. Gracias. Estamos en contacto. Nos vemos gracias, mañana. Chao, okay. Gracias. Chao. Bueno, entonces ahora... Tenemos una última conexión. Sí, tenemos que hablar con nuestro querido, y es uno de los que también muchos nos están pidiendo, la parte de la meditación. Entonces, ahorita vamos a conectarnos con Alberto. Oye, Alberto no me responde ahora. Mari, Alberto no me responde. ¿Qué hacemos? A ver.
¿Aló? Alberto, buenas tardes. ¿No? ¿No está Alberto? Ah, no, pues. A ver, vamos a hacer una última llamada para ver si nos podemos comunicar con Alberto. ¿Aló? ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás, Albertito? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué te cuentas? Muy bien, gracias, Alberto. Alberto, ¿hoy día de qué vamos a hablar? No sé, podríamos hablar, se me viene la idea, puede ser este sistema inmunológico y la terapia energética. Me parece muy interesante. Tú sabes, bueno, yo te quería primero contar algo. Sí, primero te quería contar algo. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas bien? Te escucho bien. Perfecto. Ok, bueno, te cuento primero algo. El día de ayer estaba conversando con mi sobrino. Mi sobrino tiene 24 años, ¿ok? Y me dice, yo le digo, oye, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Cuál es tu plan del día? ¿Cuáles son tus actividades? Y me dice, ah, bueno, me levanto y medito. ¿Aló? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, me sacó de cuadro. Y me dice, sí, o sea, estoy haciendo meditación en las mañanas. Y, bueno, le pregunté cómo lo estaba haciendo. Me decía por medio del internet que hacía meditación guiada. Y fíjate, para que un joven que realmente recién se lo comenzó a descubrir que la meditación para que su mente se liberara. Entonces yo me puse a pensar, esto es algo que lo tenía que contar Alberto, ¿por qué es necesario meditar? Bueno, es ahora, sobre todo ahora. En realidad es para toda la vida. Pero cuando hay situaciones como esta emergencia que tenemos ahora, asume mucha importancia porque hay que restablecer el equilibrio, hay que estar sintonizado. Estamos viviendo una etapa muy, muy peligrosa en la medida de que puede estresarnos, en la medida de que estamos confinados. Entonces, el estrés nos puede crear problemas tanto físicos como mentales, ¿no? El encierro continuado, la imposibilidad de trabajar, de tener una conexión que nos respalde para esta época. Entonces hace necesario que nosotros nos conectemos. ¿A dónde? ¿A dónde es que nos conectamos con la meditación? Nos conectamos al punto en que salimos, de donde venimos. Así como hay un cordón físico que nos conecta al Creador, a la Madre, hay también un cordón espiritual que nos conecta al Creador, al Padre, Madre de todos los seres humanos. Y esa es la tarea de la meditación. Entonces, en la medida que meditamos, esa conexión nos permite liberarnos de las tensiones que nos provoca sobre todo este momento, ¿no? En general la vida diaria, pero ahora que estamos en una situación muy particular, sobre todo ahora que tenemos más tiempo, ojo con eso, porque el pretexto para no meditar cuando uno está en una situación normal, como antes de la cuarentena, era de que, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, el trabajo. Siempre había una serie de pretextos para no tener tiempo para meditar, pero ahora el tiempo sobra. Entonces, aprovechemos esa ventaja comparativa y hagámoslo porque esta es una oportunidad incomparable. Siempre las cosas siempre tienen un sentido negativo y un positivo. Siempre es así. Entonces, a pesar de que es una etapa negativa la que estamos viviendo, siempre tiene su lado positivo. Entonces saquémosle su lado positivo a través de la meditación. Porque ahora sí tenemos tiempo. Podemos escoger horas, contactarnos para aprender
nuevas técnicas. En eso estamos, ¿no? Eso es lo que te propongo. Podría ser un motivo para conversar, para aprender o para organizar un tallercito para explicar el sentido de la meditación y una de las técnicas, ¿no? O las varias técnicas que también hay. ¿Qué opinas tú? Oye, me parece genial, Alberto. Mira cuánto tiempo que estoy atrás tuyo para que lo hagas. Porque fíjate, una relación, ahorita que tú estabas comentándolo al inicio, era la relación entre la meditación y el sistema inmunológico y la enfermedad. Porque ahora que todos, de una otra manera, la verdad es que podemos estar con un poco de miedo, de zozobra, de impotencia, de que no sabemos qué va a pasar, cuándo vamos a salir. Y eso ocasiona estrés, no solamente el estrés porque estamos aquí cada uno en casa, sino también un tema económico, un tema de trabajo. O sea, y todo este tema emocional, pues también afecta al sistema inmunológico. Entonces, el tema de la meditación, me parece genial que tú puedas armar un curso para que las personas sean un poquito más conscientes de que por qué es bueno hacer un curso de meditación. O sea, yo no estoy en contra de la meditación guiada y de las meditaciones en el internet, porque ya es un gran paso. Pero qué mejor si es que está dentro de un cuadro, ¿no? De un global, que es en el caso tuyo, que es todo ese apoyo espiritual. Sí, tienes toda la razón. Efectivamente, con el sistema inmunológico en este momento debería estar bien, bien establecido, bien fuerte. Pero ¿qué pasa? Se trabaja contracorriente porque lo que está produciendo ahora es miedo, hay mucho miedo. Y cuando tenemos miedo, el sistema inmunológico se deprime. O sea, porque quiere defenderse, pero no está en todo su potencial. Porque no, el miedo está, sobre todo está debilitando el amor, que es la fuerza más poderosa del universo. Y el amor es una de las cualidades que da la meditación. Y el amor está reflejado en el chakra número 4, que corresponde al chakra del corazón y corresponde también al sistema inmunológico. Entonces, meditando nosotros, estamos reforzando el sistema inmunológico. Por eso es ahora importantísimo tener una técnica y comprender la técnica. O sea, porque no solamente es que yo cojo una meditación guiada y ya es suficiente. Porque en general ese tipo de meditaciones nos lleva a un relajamiento. ¿Por qué? Porque simplemente seguimos un patrón. Pero por la experiencia que tengo, yo me doy cuenta de que ese patrón lo lleva al relajamiento solo al nivel de relajamiento, pero la meditación es más profunda que el relajamiento. Incluso no necesitas estar relajado para estar conectado. Eso se practica en la lucha. En la lucha sagrada se hace así. Está con los músculos tensos, no está relajado, pero está conectado a la fuente. Entonces nosotros tenemos que comprender, entender en qué consiste la meditación, a dónde vamos cuando nos ponemos a meditar, cuáles son los procesos que se producen en ese nivel de conexión. Por eso es necesario siempre, si es que hacemos un taller de meditación, comprender la parte teórica, ¿no? ¿Qué dices tú? Eso yo creo que lo podemos después coordinar internamente, pero de todas maneras nos vas a ir acompañando durante todos los días. Sí me gustaría poder estar contigo unos 10, 15 minutos para que al finalizar el programa puedas hacer una pequeña meditación o respiración o siempre alguno de tus temas tan interesantes sobre la seguridad, sobre el equilibrio, sobre la energía. Tú tienes tantos temas por los cuales conversar, pero sí me gustaría que, por ejemplo, ahorita ya nos quedamos cortos, ¿okay?, con el tiempo,
Pero el día de mañana, pues, nos estamos conectando a esta misma hora para tocar un tema más sobre la espiritualidad, porque me quedé con varias preguntas. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que ahora hay un tema más... tengo una Emma. Tengo... un ratito. Me he dado cuenta, por ejemplo, de que cada vez hay más personas que están preocupadas por el tema espiritual. Y también hay un montón de información que ya es el fin del mundo, de que ya se acerca, y etcétera, etcétera, y cosas. Entonces, ¿qué tanto la espiritualidad ha avanzado en nosotros? ¿Qué tanto hay que tomar algunas noticias, entre comillas? Bueno, pero todo eso yo creo que lo podemos conversar el día de mañana. Nos conectamos entonces mañana a la misma hora. Muchísimas gracias, Alberto. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias a ti. Y a gracias, todos los que estamos comunicando, gracias. Bueno, miren, nos hemos pasado de la hora bastante, pero ha sido un grato poder conversar con ustedes. Bueno, ya saben, a partir de hoy día vamos a estar de lunes a viernes a las 5 de la tarde para poder seguir conversando. Tenemos hartos temas por compartir. Así que, como siempre les digo, envíenme todos sus comentarios de qué cosa queremos conversar. Y nosotros vamos a hacer lo posible para hacerlo. Por mi lado, nos estamos viendo el día de mañana. ¡Nos vemos! ¡Chao! Con ustedes un secreto, así entre tú y yo, porque tú sabes de que normalmente a mí me preguntan cuando yo saco, no sé, de mi cartera alguna tarjeta de presentación o mi agenda, no sé, algo, y toda la gente dice, wow, qué rico huele, qué le has puesto. Entonces yo digo, secretos de aromaterapia, por supuesto. Así que hoy día voy a compartir qué cosa le pongo yo adentro de mi cartera para que todos mis productos que estén dentro huelan. Así, ya saben, la próxima vez que den un pañuelo, una tarjeta de presentación o abran su agenda, van a estar igual que yo, oliendo, simplemente aromáticas.